Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy es 22 de septiembre y recordaremos a Santo Tomás de Villanueva. Este inmenso predicador que fue llamado por sus oyentes, el divino Tomás, nació en España. Sus padres no le dejaron riquezas materiales en herencia, pero sí le dieron una muy importante: el profundo amor a Dios y una gran caridad hacia los demás. Llegó a Valencia de noche, en medio de terrible aguacero, acompañado solamente por un religioso de su comunidad. Pidió hospedaje de caridad en el convento de los padres agustinos, diciendo que le bastaba una estera en el suelo para dormir. Cuando los frailes descubrieron quién era él, se arrodillaron a pedirle su bendición. Antes de posesionarse en el arzobispado, hizo 6 días de retiro en oración y penitencia en el convento. Quería empezar bien preparado su difícil oficio. Lo que más le interesaba era transformar a sus sacerdotes. A lo menos cumplidores les ganaba de amigos, y poco a poco, a base de consejos y peticiones amables, los hacía volverse mejores. A uno que no quería cambiar, lo llamó a su palacio y le dijo: yo soy el que tengo la culpa de que usted no se quiera enmendar, porque no ha hecho penitencias por su conversión. Por eso es que usted no ha cambiado. Y quitándose la camisa, empezó a darse fuertemente en su espalda, hasta derramar sangre. El otro se arrodilló llorando y le pidió perdón. Desde ese día mejoró totalmente su conducta. Dedicaba muchas horas a rezar y a meditar, pero su secretario tenía la orden de llamarlo tan pronto como alguna persona necesitara consultarle o pedirle algo. A su palacio arzobispal acudían cada día centenares de pobres a pedir ayuda, y nadie se iba sin recibir algún mercado o algún dinero. Especial cuidado tenía el prelado para ayudar a los niños huérfanos, y en los 11 años de su arzobispado no quedó ninguna muchacha pobre de la ciudad que en el día de su matrimonio no recibiera un buen regalo del arzobispo. A quienes lo criticaban por dar demasiadas ayudas, aún a vagos les decía: mi primer deber es no negar un favor a quien lo necesita, si en mi poder está hacerlo. Si abusan de lo que reciben, ellos responderán delante de Dios. Algunos le decían que debía ser más fuerte y lanzar maldiciones contra los que vivían en unión libre. Él respondía: hago todo lo que me es posible por animarlos a que se pongan en paz con Dios y que no vivan más en pecado, pero nunca quiero emplear métodos agresivos contra nadie. Si oía hablar mal de otro, respondía: quizás lo que hizo fue malo, pero probablemente sus intenciones eran buenas. Gracias, Señor, por este santo tan admirable.